Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, vamos a estar hablando de brochas para el rostro. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Este video me fue solicitado por una de mis queridísimas suscriptoras y ella me pidió que hablara de las brochas que yo estaba utilizando, bueno, en general para el rostro y para los ojos, y que hablara más a detalle de cada una, de para qué servía y cuáles yo utilizaba. Entonces, como realmente yo uso bastantes brochas, yo lo voy a dividir en dos videos. En el día de hoy voy a estar mostrándoles y hablando de lo que son las brochas de rostro, y voy a hacer una segunda parte hablando de lo que son las brochas de ojos, que estas son como más. Entonces, la primera brocha que yo utilizo a la hora de maquillarme es la de la base. Esto, señores, es cuestión de gusto, es cuestión de cómo tú te sientas cómoda o el acabado que te guste a la hora de ponerte tu base. Por ejemplo, en primer lugar tenemos lo que es la brocha lengua de gato, que como ustedes pueden ver es esta que tenemos aquí. Esta base, esta brocha es perfecta para las bases en líquido o las bases en crema, ya que al tener este corte redondeado que tiene aquí, lo que va a ayudar y lo que va a permitir es que podamos distribuir la base, digamos que de forma uniforme. Yo sinceramente les digo, este tipo de brocha no es mi favorita. También tenemos este tipo de brocha, que es lo que llaman mofeta, ¿verdad? Y como pueden ver, viene con lo que es el pelo dúo fibra, que viene a ser este, que es más largo, y estos, que bueno, los más largos siempre son los blancos, y los negros, que son más cortos. Esto es para que se distribuya el producto también de una manera uniforme, y este tipo de brochas te deja, como quien dice, un acabado muchísimo más natural. Este tipo de brochas es perfecto pues para estas bases que son como fluidas en polvo. Son buenísimas para eso, por lo mismo, por las cerdas que tiene y porque te van a dejar un acabado, aparte de ligero, como fresco, y realmente te deja un aspecto que casi no se te ve lo que es el maquillaje. Esta tampoco es mi preferida. La siguiente brocha que yo les voy a presentar, que digamos que es como la versión más común que yo veo que la gente utiliza, y es este tipo de brochas, que como usted la puede ver es aquí totalmente plana. De hecho, es con la que me apliqué la base en el día de hoy. Este es el tipo de brochas que a mí me gusta para aplicar la base, porque con esta yo me voy dando, como quien dice, en forma de círculos, y a mi gusto la base queda como más uniforme y el acabado queda más bonito. Realmente este tipo de brochas no me gusta por lo general. No digo que sea malo, sino que para mi gusto prefiero estas. Obviamente, aparte de estas, también están lo que son las esponjas, pero bueno, hoy estamos hablando de la brocha. Esto, señores, es cuestión de gusto. Por ejemplo, yo esta jamás la uso para base. Al contrario, esta la uso para los polvos sueltos, porque, como les digo, con el cabello me ayuda a distribuir muy bien el polvo y me ayuda a tener como una capa ligera del mismo. Ahora vamos a hablar de las brochas para polvo. Las brochas para polvos tienen que ser, o su característica principal tiene que ser, es que sea una brocha que sea tupida y que sea grande, para que te ayude a dispersar o a distribuir muy bien el polvo en tu rostro. Por ejemplo, yo tengo dos. Esta es de Real Technique y, si se dan cuenta, esta es más tupidita, ¿verdad? No deja de ser suave ni grande, pero es más tupida, y esta, como pueden ver, es grande, pero es muchísimo más ligera. A mí me gusta mucho más esta, porque aparte de que es más grande, es mucho más ligera a la hora de aplicar el polvo. Esta yo la noto como, como es más densa, para mí es para cuando quiero depositar una mayor cantidad de producto. Está bastante bien. De hecho, esta también muchas veces cuando me paso con el, por ejemplo, con el colorete, con el bronzer, lo que agarro es esta, que como está como estúpida, lo que agarro es para quitar el exceso de producto. También la utilizo para ponerlo, pero también para quitarlo, por la densidad de los cabellitos, pues te ayuda a eso. Entonces, estas son las brochas que son perfectas para polvo, que tienen que ser tupidas y tienen que ser abiertas. Ahora nos movemos a lo que son las brochas de colorete. Bueno, realmente la importancia de una brocha de colorete es que el pelo sea largo y suave, pues para que difumine muy bien el producto, ¿verdad? Porque el colorete es un toquecito de color que necesitamos. Por ejemplo, yo tengo estas tres brochas. Como pueden ver, esta tiene el corte biselado, esta es de Morphe, esta es la E51, y pueden ver allí su corte biselado. También tengo esta, que es como la más famosa, la de Real Technique, la de coloretes.
Y también tengo esta que es de Smashbox. Y si se dan cuenta, esta y esta tienen una característica que van más o menos, van biseladas las dos. Realmente mi favorita de las tres es esta. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, con la forma que tiene es perfecta para yo aplicar el colorete. Pero también muchas veces lo aplico con esta. Y por igual, la de Real Technique, como bien dice, fue la que a mí me enseñó a aplicarme el colorete. Como tiene, si se dan cuenta, el largo de los cabellitos, o sea, no es que todos los cabellitos sean así de largos, sino que va construyendo la forma de la brocha, se va construyendo con los mismos cabellitos. ¿Y eso es para qué? Para que donde aplique, difumine. Si fueran todos del mismo largo, pues no ayudaría a la brocha a difuminar muy bien el colorete. Y este tipo de brochas, aparte de que me gusta por la forma, también, señores, porque te ayuda a aplicar y a difuminar un poquitito. Esta es más precisa, esta es más densa. Esta, digamos que no es mi favorita, la uso, pero no es mi favorita por la densidad de cabellitos que tiene. Pero cuando quieres aplicar un poco más de producto, esta forma y la densidad está perfecta. Pero es igual que la de los polvos, mientras más suelta, pues muchísimo mejor. Y sí les recomiendo, este tipo de corte te hace muchísimo más fácil lo que es el aplicado. Entonces, bueno, esas son las que yo tengo por allí de colorete. Ahora vamos a hablar de las brochas para hacernos el contouring o hacer lo que es el contorno del rostro. Aquí hay diferentes brochas. Miren, yo por ejemplo tengo esta que es biselada, que es lo ideal para este tipo de juego de luces, porque básicamente hacernos el contorno es un juego de luces donde tú juegas con lo que es la oscuridad, o sea, lo que es la sombra y la luz en tu rostro. Entonces, un corte biselado siempre va a ser lo ideal. ¿Por qué? Porque te va a ayudar, obviamente, digamos que el paso principal de contouring siempre lo hacemos en esta zona, hundimos aquí con bronzer para que el rostro se vea como más esculpido. También tenemos esta que, como le igual que la de Real Technique, también tiene los pelitos. Si se dan cuenta, los pelitos van formando lo que es el redondo de la brocha, y este es perfecto porque al ser puntiagudo te ayuda también a formar o a dibujar lo que es el contorno de ojos. Muchas veces también nos lo hacemos por aquí y esta forma es perfecta. Otra brocha que también se utiliza para hacer el contouring es este tipo de brochas, ¿verdad? Que es bastante plana. Esta se utiliza para hacer el contouring, por ejemplo, de la nariz, de sitios específicos. Usted se lo hace así, en la nariz. Yo les voy a dejar de todas formas por aquí el videito para que vean cómo lo hago. También es utilizado, obviamente, para esta zona. A mí esta no es mi favorita. De hecho, esta brocha yo casi nunca la utilizo, porque es que realmente yo no me hago contouring en la nariz. Yo creo que para este video es la primera vez que me lo hago, entonces no es mi favorita. Por lo general, yo siempre uso estas tres brochas, y esta, que es la última que tengo de contouring, esta es de MAC, esta es la 140S. Esta, señores, también es como en abanico. Usted dirá, ¿es de un iluminador? No, esta es para hacerse, aparte, esta es como multiuso, pero esta es, aparte de que para hacerte el contouring, también dicen que puede ser perfecta para aplicarte el polvo. Pero yo esta, como tiene la formita, pues la utilizo para hacerme lo que es el contorno del rostro. Entonces, esas son las tres brochas que yo utilizo. Pero lo que se recomienda, lo que recomiendan los especialistas, es que sea una brocha biselada, ¿verdad? Para que te ayude con la forma que quieres darle a tu rostro. Y ya para finalizar, señores, les voy a mostrar las brochas de iluminadores. Yo tengo este tipo, o sea, este tipo, estas tres brochas. Bueno, tengo alguna otra más. Por ejemplo, aquí tengo otra que la estoy viendo. Tengo todas estas brochas para iluminar, y si se dan cuenta, digamos que el factor común que tienen todas es que, independientemente de su forma, tienen lo que es la puntita abierta. Que para aplicar el iluminador necesitamos una brocha que sea que tenga los cabellitos abiertos. Entonces, es por eso que esta, que aunque sea en forma de lápiz, las crean un poco abierta en la cabecita, para que a la hora de tú aplicar el iluminador quede como de forma sutil, y bueno, tratando de que quede de forma natural. Realmente la forma digamos que oficial de una brocha de iluminador es esta, que es de abanico, por eso mismo, para que el iluminador quede distribuido de una muy buena forma, y aparte de eso, el aspecto que quede sea bastante natural.
Ya con el tiempo, las empresas, las marcas han ido sacando brochas y bueno, las han ido haciendo de diferentes formas. Estas dos son de Morphe, sí. Ambas son de Morphe y ambas son de iluminador. Pero esto es ya cuestión de gusto. Y bueno, esta también, esta por ahora, esta es mi favorita. Esta siempre me ha gustado, pero por ahora esta es mi favorita. ¿Por qué? Porque con esta, aparte de que me ilumina el rostro de una vez, también la he estado utilizando como para unificar lo que es el bronzer, el colorete y el iluminador. Entonces, esta digamos que le estoy dando doble uso. Pero por lo general, y como ya se lo he dicho tres veces, una brocha de abanico es lo ideal para aplicarnos el iluminador. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció, díganme si les gustó. Espero haberme explicado bien. Espero que este video les sea de utilidad, les sea informativo. Si quieren que hable de alguna otra brocha, de algún otro instrumento en general o a detalle, me lo dejan en los comentarios. Pronto voy a hacer el video de la brocha de los ojos, porque realmente yo creo que puede ser bastante útil e informativo para todos. Yo creo que alguna vez yo se los he contado, yo antes de empezar con todo esto de YouTube y de tener tanto maquillaje y tal, yo, señores, con una sola brocha me ponía, yo no siquiera me bronceaba, yo me ponía el colorete y los polvos. Y de hecho, las sombras me las ponía con una sola brocha y me maquillaba, y según yo estaba divina y fabulosa. Yo antes no entendía, yo decía, pero ¿para qué tantas brochas? Pero realmente con el paso de los tiempos y con el paso de esto de YouTube que he ido aprendiendo, me he dado cuenta que sí, que realmente las brochas tienen cada una su utilidad. Aunque hay unas que yo no las entiendo todavía, sigo sin entenderlas, pero sí creo que realmente cada brocha tiene su función y su importancia. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.